Camino. Y la verdad quiero presentarles a Daniel Varela. A Daniel, que él es el que hace todo posible de esto. Hola, hola. Es un pueblito muy, muy padre. Un pueblito muy acogedor. La verdad sí, se mira que tiene muchas cosas muy interesantes, está muy padre la verdad. Como les presenté, él es Daniel Varela, él es el que forma nuestro
motoclub, ya prácticamente va a ser eso. La verdad sí, hoy creo que somos un poquito diferentes a los que ya habíamos venido, pero pues sí, entonces aquí vamos a ser parte de otra aventura más. La verdad, el pueblito está muy bonito, está muy acogedor, es algo de lo que siempre nos ha gustado a nosotros pueblear. Entonces, pues sí, vamos a ver qué sale en este recorrido. La verdad, como todo, siempre esperábamos ya este día que llegara, pero sí, hoy vamos a ver qué tal nos va. Les voy a grabar de todo un poquito para que conozcan. No conocía, estamos en el pueblito de Tepozotlán. Y pues se mira muy acogedor, se mira muy padre. Y pues vamos a ver qué sale de esta aventura, chicos. Ustedes síganme acompañando. Y con esto les doy la bienvenida a un videito más. Estamos en el pueblito de Tepozotlán. Venimos a dar el recorrido con los bikers. Ya saben, siempre invitados por Daniel Varela. La verdad, un gusto, un placer volver a estar en esta rodada contigo, amigo. Muchas gracias por habernos invitado. Y pues ahorita estamos aquí, en el pueblito de Tepozotlán. La verdad, estamos muy contentos, ya esperábamos esta rodadita, ya estaba planeada, ya solamente era distinguir fecha y horario, pero pues ya, hoy estamos aquí, ya estamos reunidos con los compañeros, con los chicos, y pues vamos a ver qué sale en este videíto. La verdad, les doy la bienvenida, muchas gracias por estar en este videíto más. Ya saben, yo soy Yali, y pues vamos a ver qué sale de esta aventura. Pues aquí les muestro que ya nosotros estábamos en la espera de desayunar. Habíamos llegado a este restaurante, pero ahora sí que tuvimos la mala suerte de encontrarlo un poco lleno, y nos dijeron que pues teníamos que esperarnos una media hora. Ya algunos compañeros ya estaban en otro lado, se habían quedado en otro punto a desayunar. Ya nosotros pues andábamos buscando dónde, y pues la verdad había sido un intento fallido. No tuvimos la oportunidad de probar en este lugar la comida por el tiempo de la espera, ya que pues teníamos que seguir adelante. Entonces era como que desperdiciar mucho el tiempo. Y nos adentramos a irnos a otro lugarcito a buscar dónde podríamos desayunar y pues más que nada aplacar la tripita, ya nos andaba rugiendo a varios. Entonces pues sí, ya íbamos en camino a otro restaurante, que es el que habíamos visto en la entrada, casi al inicio. Pues como todo, ¿no? A lo mejor algunas cosas buenas, algunas no, pero pues estuvimos un ratito ahí descansando y pues esperando a poder desayunar un poquito.
Ya nada más nos falta un pedacito para terminar todo este recorrido. La verdad sí he estado muy cansado, las subidas, las bajadas, el sol, el calor. Pero ya casi lo logramos. Muertos, vamos a acabar muertos.
todo muy chido. Muy, muy chido. Me faltó una hielera. Con un chingo de chela. ¿Sí o no? Ya no puedo más. Ya me parezco al Daniel. Ando bien. Ay, sí. Remólcame porque ya no puedo. No, mi remolque ya no trae ni gasolina. Gracias, yo también pensé lo mismo. Sigue fumando, sigue pisteando, sigue metiendo la lata suadera. Dice Daniel, ya vas todo miado, le dice. Y sí, muchachos, aquí nos pasamos a despedir. Espero que les haya gustado este videito. La verdad, yo tenía rato que no subía un videito. Y pues nos quisimos esperar hasta esta oportunidad, que era venir a conocer estos hermosos lugares que, la verdad, no me canso de decir, tenemos en nuestro México lindo. Hay muchísimos lugares que ojalá en un futuro yo pueda seguir visitando, ya que la verdad nos hemos unido a este motoclub de nuestro amigo, gran amigo Daniel Varela. La verdad, muchas gracias por esta invitación nuevamente y esperemos que sigan muchas, muchas rodadas más. Estamos muy agradecidos contigo, con toda la gente que traes detrás, con todos esos buenos amigos que en un futuro vamos a hacer mucho más y que pues los ánimos están muy bien. Son unas personas muy, muy lindas y pues no hay de qué quejarnos, ¿verdad? Hoy quise traerlas a estos pueblitos. Estuvimos en el pueblito mágico de Tepozotlán. La verdad también está muy, muy padre, muy bonito, nos gustó mucho. Y nos seguimos a este lugar que la verdad se me fue, pero por aquí les dejo el nombrecito. La verdad también está muy padre, está muy bonito, sí se los recomiendo. Vengan con la familia, de verdad vale la pena salir un domingo, un fin de semana, entre semana, como ustedes lo quieran ver. Sí vale mucho la pena salir, venir a distraerse, salir de la rutina, salir de lo cotidiano siempre. A veces se puede, a veces no se puede, ¿verdad? Yo entiendo. Pero sí vale mucho la pena venir a esos hermosos lugares. Pues yo me despido con estas imágenes. Espero y les haya gustado este videito. Yo sé que no es uno de los mejores, pero sí es con mucho amor.
para todos ustedes, para todos nuestros amigos biker, que igual yo sé que por aquí algunos nos ven y que también ahí vamos, ¿no?, haciendo contacto con cada uno de ellos. La verdad, muy agradecida con todos ustedes, sus amistades, la forma de ser de cada uno de ustedes. Se los agradece uno un montón. Y pues nada, esto es todo por hoy. Espero les haya gustado. Y de aquí nosotros nos vemos a un próximo video. Los quiero mucho. Cuídense. Bye.